que hay. Como estás escuchando, la música de cabecera del podcast de hoy es diferente. Hoy toca podcast especial. Nadie conoce el rostro de los dos artistas que protagonizan el podcast de hoy. Este secreto lo han guardado durante 3 décadas. Mientras otros artistas desvelaban lo más íntimo de sus vidas en las redes sociales, ellos se protegían debajo de cascos de oro y plata. Durante los últimos 28 años, este dúo francés desarrollaron una estrategia de comunicación compleja y contradictoria, un enfoque que mostró a la pareja escondiéndose detrás de sus alter egos, pero al mismo tiempo conquistando el mundo de la música electrónica. Su idea, mantenerse protegidos, haciéndose notar, usando varias máscaras para ocultar su incomodidad en las sesiones de fotos, y así oscurecer en vez de proyectar una imagen específica. Finalmente se resolvió cuando se reinventaron a sí mismos como androides. Esta práctica de ocultar su identidad, en vez de matarlos, les volvió aún más fuertes, construyendo un verdadero misterio. Precursores del movimiento French Touch ayudaron a sacar adelante el estilo techno y la música electrónica del mundo underground, convirtiéndolos en música pop. Más allá de una música que trascendió en público francés e internacional, Thomas Bogartier y Guy-Manuel du Homem-Christo entregaron un legado, la prueba de existir y tener éxito planetario sin expandirse en las redes sociales. El dúo francés elevó sus ventas a 12 millones de copias. Su álbum de debut, Homework, cambió los 90 dando a conocer una nueva música electrónica que combinaba house, techno, acid y funk, sonidos y voces diferentes a todo lo existente en el pop y rock. Eso les hizo inimitables. Artistas de todo el mundo se interesaron por ellos. Janet Jackson, Madonna y George Michael fueron algunos. De forma educada, rechazaron cualquier colaboración. Hoy, en mi podcast especial, solo sonarán las melodías de un dúo francés que revolucionó la música electrónica. El repaso por la discografía de unos franceses musicalmente versátiles, de libertad de géneros y estilos, con el título de Especial Daft Punk. El dúo se conoció en la escuela secundaria Lycée Carnot en París. Se hicieron amigos y pronto participarían brevemente en una banda llamada Darling, junto a Logan Brackowitz, curiosamente haciendo rock. Thomas tocando la guitarra, Guy-Manuel el bajo y Logan la batería. Y es que su primera formación Darling y una feroz crítica calificando a la banda como The Bunch of Daft Punk, algo así como un montón de punk tonto, no lo ignoraron, encontrándola interesante. Darling se desintegró, Logan pasó a formar parte de Phoenix y la pareja restante hicieron leyenda con Daft Punk.
Así sonaban en 1992 Darling, su grupo de punk y rock alternativo, nombre que tomarían de una canción de los ídolos de la banda, The Beach Boys. El mérito del nombre Daft Punk se le puede atribuir al periodista de la revista Melody Maker, Dave Jennings, quien se refirió a ellos como Daft Punky Trash, una loca basura funk. Pero críticas aparte, fue en abril de 1993 cuando lanzaron su primer EP con el sello Stereo Lab Duophonic. Un año después consiguieron su primer contrato discográfico, el sello de techno y música house, y les facilitó grabar el clásico Da Funk. Para iniciar un ascenso meteórico fuera de Darling, la banda de punk rock de los miembros de Da Funk antes del estrellato. Situados en 1993, el dúo francés tuvieron la oportunidad de presentarle una demo de música electrónica al DJ Stuart Macmillan durante una fiesta en Euro Disney. Este DJ trabajó incansablemente para que los temas de la demo sonarán en estaciones de radio y en set de DJs reconocidos, creando un revuelo mayúsculo por el estreno del álbum de debut del dúo. El éxito fue incuestionable. Daft Punk logra crear un álbum en el cual todo aquel universo musical tenía cabida de forma cómoda y divertida en un mismo espacio. Despertaron una curiosidad internacional por parte de la industria en la cual se desenvolvían. Homework traía dos joyas, Around the World y este Da Funk, repleto de detalles en sus texturas y unas armonías increíbles.
York demostraron que estaban interesados en crear algo que fuera sobresaliente no solo en el apartado musical, en el audiovisual también. Sus vídeos fueron dirigidos por Michael Gondry, Spike Jonze y Roman Coppola, vídeos convertidos en clásicos con un impacto tremendo. Tras el grado de atención y la fama internacional, decidieron empezar a rediseñar su proyecto para mantenerse enamorados de la música que hacían, pero también para mantener su anonimato lo más posible. Alex y Martin, dos diseñadores franceses, crearon los cascos y empezaron a lucir en Discovery, su próximo y esperadísimo segundo LP. La adopción de los cascos trajo también un giro en su enfoque musical. Se alejaron de la música de club para compartir sencillos y piezas de fácil acceso. Discovery, pegajoso pero definitivamente encantador, repleto de texturas creadas con distintos sintetizadores, riffs de guitarras, bajos funky y detalles a piano. Elementos que despliegan a discreción en este Digital Love. Un mundo sonoro, un espacio de trabajo y sobre todo un sentido persistente de la nostalgia, donde vierten sus recuerdos de infancia. As we jam, the rhythm gets strong.